¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy, muy buena tarde. Continuamos con esta programación pensada y creada para toda esta gran comunidad de secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en este programa que es de nuestro orgullo escolar. ¿De quién? De nuestros alumnos de secundarias técnicas de la Ciudad de México. Oigan, ¿quieren ponerse en contacto con nosotros? Deben hacerlo a través de Facebook. Ahí estamos como DGEST Media Educativa. ¿Quieren enviarnos un correo electrónico? Háganlo a degesttv@gmail.com o bien nuestro número en el estudio 6387-1126. Y bueno, como ya lo saben, todos los días tenemos visitas de diferentes escuelas, de diferentes alumnos de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, hoy no es la excepción. Están con nosotros los alumnos y la profesora de la Escuela Secundaria Técnica número... 31. Más fuerte. Técnica, ¿no? A ver otra vez, técnica número... 31. Técnica número 31 presente esta tarde en DGEST TV. Y me encuentro con... Profesora, ¿cuál es su nombre? Angélica Cepeda. Angélica Cepeda, ahora sí con el micro que ustedes tienen, por favor díganos su nombre, creo que el tuyo está apagado, vamos a dejarlo ahí. Adelante, ahora sí, sus nombres, por favor. Fernando. José Luis. Tabata. Muy bien, ya los conocieron y ellos nos traen una práctica maestra, platíquenos de... Es una turbina de vapor. En esta lo que hacemos nosotros es intercambiar la energía térmica en energía mecánica. Ok, aquí es... Aquí los materiales que se van a utilizar son dos latas de aluminio, un encendedor, un plumón, unos clavos, una jeringa, alambre, no, cable de calibre 14, una botella con agua, una botella de alcohol, un martillo. Un cúter, nos vamos a apoyar con unas tijeras, algodón, un pedazo de periódico y unas pinzas. Lo primero que vamos a hacer es abrir una botella de la forma tradicional. El segundo paso va a ser vaciarla completamente y después se va a tener que hacer un orificio, hacer un corte por altura de aquí. Después de cortarlo completamente, se va a tener que hacer cuatro ventilaciones, como esta. Con la parte sobrante de la lata, lo que tenemos que hacer es cortar una lámina para marcar una hélice, dividida en forma en 8 partes. Con la lata que tenemos completa, le vamos... Con el martillo y con un clavo, vamos a hacer un pequeño orificio que apenas se oiga cuando salga el gas. Bueno, con el cable vamos a cortarle el aislante a 2 centímetros para que se haga la base. Adelante, vamos a hacer una base para que se pueda apoyar nuestro clip. Con este clip lo vamos a ir extendiendo para poder aquí meter la hélice que hemos hecho. Se tiene que extender bien derecho para que se pueda mantener en un centro nuestra hélice para que no se vaya a desviar. Una vez que marcamos el círculo, necesitamos dividir en 8 partes y cortar en las líneas sobrantes para hacer una hélice. Tenemos que doblar.
apuntar las puntas todas hacia una misma dirección. Ya que una vez tenemos hecha nuestra base, vamos a tenerla que pegar a la lata del lado contrario donde tenemos nuestro orificio. Con nuestra cinta de aislar vamos a hacer que se mantenga aquí nuestra base. Mientras, vamos a ir llenando como una cuarta parte de la lata con agua, con una jeringa. Después tenemos que introducir el clip en el centro de la turbina. Ya que la botella está cortada, se hacen los cuatro orificios. Y con estos orificios podrá hacer una ventilación para que el mechero, a la hora de poner el alcohol, pueda prender y así generar el vapor. En este momento mi compañera Tabata va con la jeringa a llenar la botella un cuarto. Ya de una vez ya que tenemos la base pegada, hay que asegurarnos que quede bien para que se pueda mantener el equilibrio del clip con la hélice. En este momento mi compañera Tabata está poniendo la botella que tiene el orificio con agua encima del mechero. Hay que asegurarnos de que quede derecha. Después tenemos que poner la hélice en la base. Después de que esté colocada la hélice, se tiene que prender el mechero para que salga el vapor. El mechero nos vamos a apoyar con el pedazo de periódico. Bueno, la verdad es que la práctica que están realizando los alumnos y la profesora tiene cierto grado de complejidad. Si podemos acercar, ahí está ya. La verdad es que se está girando la hélice y bueno, aquí estamos viendo que el trabajo, bueno, pues es
Es complicado, ¿no, maestra? ¿Qué grado tiene de dificultad, maestra, si no sabemos el procedimiento? Ahí está girando ya más fuerte. Pues sí, sí es un poco complejo si no tienen las bases y el, ¿cómo se llama?, el equipo necesario, porque como ven, si no hay un espacio abierto para que esto se pueda hacer la combustión necesaria. Y ya quedó. Sí, y darle el tiempo necesario, porque finalmente pues sí necesita obviamente calentar bien para que salga el vapor en la posición correcta, ¿no? Y como ellos pusieron su hélice bien, pues ahí está, se ve cómo debe de funcionar la hélice. Bien, y cabe mencionar que la marca que estamos viendo es solamente ilustrativa. Sabemos que en las escuelas no tomamos refresco, chavos, acuérdense de esa parte. Entonces salió así esa lata, que era la que encontramos aquí afuera, entonces no estamos haciendo alusión a ninguna marca. Entonces, bueno, esa es la práctica. Maestra, platíquenos, ¿de qué les sirve a los alumnos conocer este procedimiento? Lo que pasa es que nosotros vemos fuentes de generación eléctrica y aquí ellos pueden ver cómo funciona la turbina de vapor, que es una de las que más se utilizan en las plantas de generación eléctrica. Entonces ellos pueden ver, precisamente como comentaba el chico, que aquí se hace la combustión y es que esa es la parte que contamina. Entonces ahí ellos conocen esta parte, ¿no?, de la generación. Muy bien. Maestra, entonces pues ya prácticamente estamos en la recta final de este programa con nuestros alumnos de secundarias técnicas. Por favor, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algo más que usted quiera preguntarle a los alumnos? Por favor. Con el micro le regreso esto. Bueno, aquí, ¿a qué conclusión llegamos, chicos? Pues aquí ya nos van demostrando que esta fuente de energía es más utilizada para nosotros en estos. Es más utilizada como para ahorita para nosotros, aunque es un poco más de contaminación, es la que más utilizamos a comparación de otras. Pues fue algo difícil, pero estoy feliz de que sí lo logramos. Porque pues es una forma de aprender muy divertida y espero que ustedes también lo hagan en casa. Lo más difícil del proyecto fue hacer que el mechero funcionara y que el vapor saliera con presión para girar la hélice. También lo que nos costó trabajo fue hacer cortar el aluminio y que tuviera buena ventilación para que prendiera bien y girara. Algo también muy importante es que deben de hacer la hélice muy muy centrada para que gire. Ok, aquí la intención de esta también era que ellos pudieran ver el cambio de energía térmica en energía mecánica, y como podemos ver aquí se nos da como resultado el movimiento de la hélice. Muy bien, pues ya con esta imagen es que nosotros nos despedimos, ya estamos en la recta final, no sin antes, como es costumbre en este espacio que es televisión, siempre hay un breve minutito para que envíen saludos y hoy no va a ser la excepción. Entonces, por favor, sus saludos o algún comentario extra que quieran decir. Comenzamos a la derecha y terminamos, por favor, con la maestra. Adelante. Yo le mando saludos a mis compañeros para que sigan esforzándose en sus proyectos ahorita en sus talleres y sigan practicando esto para poder tener un conocimiento mayor. Adelante, por favor. Pues yo también le mando saludos a mis maestros y a mis compañeros y los invito a que hagan este experimento porque es muy divertido. Bien, adelante. Yo mando saludos a mis amigos y a mi familia y gracias por dejarnos hacer esta oportunidad de la máquina de vapor.
Yo mando saludos a mis compañeros y a mi familia y pues hagan el experimento. Bien, maestra, por favor. Pues nada más el agradecer habernos invitado y saludos a la técnica 31. Muy bien, al contrario, gracias a ustedes, chicos, profesora, muchas gracias y también a sus autoridades por haberles permitido que estén con nosotros esta tarde aquí en DGSTV. Si ustedes tienen algún otro proyecto que quieran venir a mostrarnos, por favor no esperen a que nosotros les hagamos la invitación. Por favor, acérquense a nosotros para hacer difusión de todas las actividades que están realizando en la técnica número 31. Maestra, chicos, nuevamente, muchísimas gracias. Este espacio es de ustedes y siempre va a estar disponible para que vengan a presentarnos cualquier trabajo que estén realizando en su escuela. Por nuestra parte, gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos. Ya es tiempo de cerrar transmisión en este día acá en DGSTV. Nos vemos el día de mañana. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Yo soy Ricardo Martínez y también le enviamos un cordial saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión. Al equipo de producción, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos despedimos, como es costumbre, con el grito fuerte de los alumnos y de la profesora que este día nos acompañaron. Estuvieron con nosotros los alumnos de la técnica número 31. Que tengan excelente tarde.